En la tarde de ayer llegaron a Colombia las primeras 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer, con las que comenzarán la fase de vacunación, así lo informó el presidente de Colombia, Iván Duque. Nos hemos puesto la meta de vacunar a 1 millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación. Este contenedor procedente de Bélgica trae las primeras 50.000 dosis y es el primer despacho de un bloque de 1.650.000 que llegarán en las próximas 3 semanas, que comprenden la primera ola de vacunación contra el virus. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció que a partir de mañana 17 de febrero inicia la vacunación en las ciudades de Sincelejo y Montería. También anotó que Colombia es un país descentralizado. Iniciar con dos ciudades, una ciudad que ha sido piloto, la ciudad de Sincelejo, donde hemos logrado confluencia absoluta entre gobernador, alcalde, EPS, IPS, una mesa territorial fuerte, robusta y una capacidad de logística ya implementada ya, donde empezaremos en Sincelejo y Montería con todo el compromiso de todas las autoridades. Eso es un mensaje poderoso. Colombia es un país de ciudades, un país de territorio, un país donde nos movemos todos los colombianos y no solo en los ámbitos puramente centrales del país. Esta mañana el presidente de Colombia tuiteó que para este fin de semana llegarán 192.000 dosis de la farmacéutica Sinovac para seguir con el Plan Nacional de Vacunación. Nelson, esta fue toda la información desde este punto de la ciudad, porque si lo dice Super,